Ahí estamos mirando las imágenes de cómo llegaron anoche las vacunas a República Dominicana. Llegaron las primeras 20.000 vacunas, se alcanzan para inmunizar a 10.000 ciudadanos. Estamos comenzando en el día de hoy, ya llevan dos hospitales, esto va rápido. Ya fueron inmunizados los médicos y enfermeras y conserjes del Hospital Ramón de Lara, luego el Hospital Moscoso Puello. De ambas situaciones tenemos imágenes para ustedes. Ahí están viendo al presidente, a la vicepresidenta y al equipo de trabajo de ellos que están camino a recoger las vacunas. Fueron a, como delegación oficial del gobierno dominicano, a recibirlas al Aeropuerto Internacional de las Américas anoche, pasada las 8 de la noche. Estas son las imágenes de cuando llegaban esos contenedores desde la India. Ahí están mirando ustedes, vacunas que han comenzado a ser administradas y que constituye, digamos, que la esperanza de que este país vuelva a la normalidad. Muchos países pendientes de poder vacunarse para ponerle freno a esta pandemia que ha costado tanto. Sobre todo nos llega a la memoria las víctimas de esta tragedia, las personas, los dominicanos y dominicanas que han fallecido, las familias que se han visto con mucho miedo y que han perdido casi todo lo suyo, la gente que ha perdido su trabajo, las empresas que han fallado, que no han prosperado, los proyectos que se han detenido, los sueños que han sido truncados. Es un año que ha sido difícil para nuestro país y para el mundo. Ahí están viendo ustedes este vuelo que venía de Iberia y que es el primero que presta para transferir vacunas. Salió desde la India, estuvo en Londres, hizo luego escala en Madrid y finalmente República Dominicana. Pasamos de inmediato al primer vacunado, vamos con esa cobertura directito desde aquí, comenzamos en la mañana agradeciéndoles a todos ustedes, los que están a través de Tele Radio América 4512 dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están fuera de nuestro país o en cualquier parte a través de mis plataformas de YouTube. Vamos de inmediato con esa cobertura especial, el primer vacunado que fue un coronel, director médico del Hospital Militar Ramón de Lara. Inmediatamente aquí lo tiene. Médico internista Ramón Familia Alcántara es subdirector médico. Como bien hemos apuntado, se iniciará con el personal de salud. Validamos el paso a paso que se llevará a cabo. En un primer paso, se procede al proceso de triaje. En un segundo paso, sanitación de manos y toma de temperatura. Tercer paso, se procede al registro nominal. Cuarto paso, se completa el consentimiento informado. Posterior a esto, se procede a la inoculación y como último paso, se deja en observación al vacunado por 30 minutos. Terminado este periodo de tiempo, se culmina con éxito este proceso de vacunación. El ministro Plutarco Arias está en este momento siendo parte de todo el proceso para poder colocar la primera vacuna contra la COVID-19. Vemos cómo el ministro está tomando la dosis y la coloca en una jeringa. Esta, señoras y señores, será la primera aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en la República Dominicana. Un momento histórico, un momento importante para nuestro país, que da este primer paso en una ruta que nos llevará hasta poder finalmente ganar la batalla contra la COVID-19. El señor ministro se acerca hacia el coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, subdirector médico,
a quien se le aplicará la primera vacuna. Fueron 182 los vacunados esta mañana en el Hospital Ramón de Lara. Debo decirle, he tenido acceso a la lista del personal que recibió la vacuna. Obviamente estaba encabezado por ese coronel médico que ustedes vieron ahí. 21 conserjes, 12 enfermeras en total. Aquí tengo esa lista de las personas que recibieron la vacuna entre los primeros. Le voy a decir algunos nombres. Entre los primeros tenemos nosotros médicos, militares, familia Alcántara, Ramón Nicasio, que es el que vimos ahí, familia Florian, Fiolquis, Juan Valmonte, Darlene y Josefina, Raúl Antonio, Mercedes Espinal, Deuir Zapata Castillo, Neuris Alcántara Guerrero, Castillo Mejía, Dionesa, Portes González Omar, Melo Valdés, Víctor Alejandro, y así por el estilo. Le recogen básicamente el centro de salud, la zona a la que pertenece, y lo titula. Esa persona que está ahí con la cara como si fueran a poner una, que se le fuera a doler, ya esto es en el Hospital Moscoso Puello. Tenemos imágenes efectivamente del Moscoso Puello. Miren ustedes, ahí está contenida la vacuna, que según lo que veo tiene 10 dosis. Yo mandaba una fotografía de la vacuna en sí misma para que la mostráramos, por favor, mírenla ahí. Ustedes ven, miren la vacuna, ahí está la vacuna. Entonces, según lo que dice ahí, son varias dosis, déjame acercarme para identificar esta vacuna. Esa es la imagen. Recordemos que esta es una vacuna procedente de AstraZeneca, pero que está producida en la India y que se optó porque fuera en la India por la escasez, ¿no? Porque no tienen, parece ser, seguridades de que va a llegar a República Dominicana ahora. Esa es la que lo contiene. Yo me acerco y dice coronavirus vacuna, dice multidosis, 5 milímetros, 10 dosis. O sea, cada, mírenlo ahí, tiene 10 dosis. Cada frasco tiene 10 dosis. Se dice ahí, 5 milímetros, 10 dosis. Ahí tiene, o sea, según la indicación que da, ese frasquito. Esa es la vacuna por la que el mundo entero, decía el presidente, que prácticamente es una guerra por las vacunas. Las primeras que están llegando a República Dominicana, estamos entre, bueno, México ya va en su segunda fase, comienza esta semana, mañana, 17, comienza Colombia. Brasil ya comenzó hace rato, Chile lleva la delantera en América Latina, inigualable. Ecuador también ha estado vacunando, bueno, varios países del área han estado vacunando. República Dominicana comienza de este modo su proceso. Es la esperanza, básicamente, en una vacuna, en la solución, y mientras más gente se vacuna, más amplio es el muro. Debo decir, el muro de contención, debo decir que estamos bajando la positividad, pero esto es fruto, recordemos que teníamos una positividad altísima por las fiestas de Nochebuena, luego hubo un cierre y otra vez comienza a normalizarse la situación porque los centros médicos, hospitales y clínicas estaban al borde del colapso. Voy a ir a la pausa rápidamente. Hoy estamos dando seguimiento a este tema especial, por supuesto. Tenemos más cosas que compartir con ustedes en esta jornada de La Cosa Como Es.